Buenas tardes, ¿me regala su nombre y su cargo? David Sánchez Nogales, director de la Unidad Municipal de Protección Civil. ¿Qué nos puede decir de los temblores que se ha visto desde enero para acá? ¿Qué ha sido este año? Ha habido más temblores, ¿no? Sí, pues muy recurrentes, es la verdad. Esto, de alguna manera, creemos que pudiera ser positivo para la región, porque se han dado justamente, la mayoría de ellos ha sido en territorio municipal de Manzanillo. Entonces, yo creo que es bueno y, bueno, de alguna manera debemos estar, pues, de alguna manera confiados porque se están dando estos mini movimientos telúricos que de alguna manera descargan la energía posible que se esté acumulando. Hoy a las 12:02 se dio un temblor fuerte, pero no fue aquí. ¿Dónde pegó ese temblor? Ese temblor fue en el estado de Guerrero, cerca del municipio de Ometepec, Guerrero, con una fuerza de 7.9 grados. Casi 8, muy fuerte, por cierto, y bueno, hasta este momento no tenemos información o reportes de que hubiera habido, por ejemplo, pérdidas de vidas. Sí, algunos daños, sí, creo que ya se han reportado, pero pérdidas de vida no. Aquí se sintió muy leve, ¿no? Aquí en Manzanillo se sintió, fue casi imperceptible porque mucha gente no lo sintió. ¿Qué mensaje de medidas de seguridad le podía dar a las personas que nos miran Manzanillo.tv sobre los temblores y lo que ha estado pasando? Bueno, yo les diría a la gente, a la población en general, que deberían ejercitarse en un plan familiar, que es una evacuación que hacen de su propio domicilio y de la familia, para en el caso de un temblor fuerte que se viene aquí, estén bien, bien adiestrados en cómo hacer el protocolo de evacuación de la casa y que todo salga bien. Esto con el objeto, obviamente, de que no vaya a suceder alguna desgracia en la familia, ¿verdad? Que estén bien, bien asegurados y bien practicados en ese tipo de eventos. El plan familiar incluso ya lo estamos recomendando porque así lo menciona la nueva ley estatal de protección civil. Y yo creo que la gente no debería echar en saco roto que se realicen estos planes familiares. Si no saben cómo, nosotros los podemos instruir de cómo planificarlos.